vamos a poner en manos de papá Dios y vamos a llamar de gratitud y poner en manos de papá Dios este evento. Él es el Todopoderoso. Nosotros te suplicamos que tú perdones nuestros pecados y que ahora al iniciar este evento sean esos grandes peloteros del mañana. Ese es el campeón. Oh Padre Celestial, gracias por todo y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, señores, fue la invocación. Con todo respeto, vamos a llamar al presidente de la Confederación Deportiva de la Fuerza, ministro de Defensa, el teniente general Carlos Fernández Onofre. Dar la bandera dominicana. Atención, el espacio suficiente. A José Manuel Durán Infante, presidente de la. En la parte izquierda de nuestro pecho. Donde podamos. La nota del himno nacional dominicano magistralmente interpretado por la presidente, por una cosa, la vicepresidente y el ministro de deporte no están aquí. El presidente, mi amigo, me pidió permiso y hoy tiene el consejo de gobierno. Boba Luis le dijo al presidente: señor presidente, denme un permiso de este consejo de gobierno, pues yo tengo un compromiso con su amigo. ¿Y quién es mi amigo? Pues yo tengo mucho. El príncipe de usted, Wilmer Cedro, dijo, ya dio el permiso a ser Guavir. Y Guavir está aquí por eso. Y mi amigo, ministro de deporte, no está aquí porque está allá. Ellos, yo le di el permiso a ellos dos. Porque me piden permiso y me llamaron. Al señor presidente del comité organizador, al presidente de la Federación de Béisbol, el hace el presidente de la Federación de Béisbol, está aquí Cuba. Es la primera vez que Cuba vino a un evento específicamente en esa edad. Y yo quiero públicamente, porque el que ha decidido ser agradecido y ser sincero. A mi amigo Juan Núñez. Es muy difícil. Un equipo cubano venía a muchos eventos y muy buena. Y a todos los países que vinieron el año pasado, tanto a Panamá, todo. Mi amigo al de los Estados Unidos, todo Guatemala, todo México, amigo de todo el país. Yo me siento muy satisfecho, muy contento de mi Omar, que pertenece al comité asistente del señor Omar. Yo me siento muy satisfecho, muy contento de ver de este torneo. Mucha gente todavía no cree que hay 12 países. Tenemos 12 países aquí. Tenemos 12 países. Ustedes saben, será el año que viene. El año que viene es no con 12 o 16 países. En Puerto Plata va a ser más fácil. A todos los países vienen de Puerto Plata. Y mucha gente dice: ¿y por qué tiene que ser en Puerto Plata? Porque yo, antes de morirme, quiero llevar algo a mi pueblo. Porque yo soy de Puerto Plata. Ya ustedes saben, todos los países, a Cuba, a Estados Unidos y a Puerto Rico se va a hacer más fácil, porque en debe venir al capital, vamos a ir a todos. Juan Luis no va a ser presidente, ya yo voy a quitar desde que termine. Él va a ser vicepresidente y asistente mío. No, pues a Juan Luis me gusta mucho este carguito que yo puse como presidente de este comité, y él se siente bien. Ya Juan Luis está saliendo más que yo y uno me pidió. Entonces Juan Luis se siente bien. Entonces yo me siento bien cuando el presidente y mi amigo Juan Núñez, que le gusta mucho este béisbol y que está aquí, el presidente de la federación, se siente bien, porque cuando el béisbol triunfa en un sitio, es beneficio para ti. Porque el béisbol es todo, a todos los países. Me siento contento. Y no puede haber una persona, ¿quién es? El presidente todo dominicano, que fue el presidente de este comité organizador en el 2014. Al presidente de ese puente, yo le mando la felicitación mía. Esto es en vivo. Los niños no lo están viendo,
porque lo estamos dando en vivo, porque nosotros se lo vamos a hacer llegar este domingo para que ustedes vean todo allá en medio de ustedes. Señor presidente, le dejo en sus manos este torneo, confío con mi Mercedes y este comité organizador. Felicidades, señor presidente. Muy buenas tardes a este fútbol infantil que se está celebrando en este Estadio Olímpico de la República Dominicana. Agradecer y saludar al director de este torneo, a Dolín Mercedes, una gloria del desarrollo del talento joven en el béisbol de la República Dominicana. Junto a él, a todos los demás miembros del comité organizador, Ney García, viceministro de Vivienda, a el comandante Jacobo Mateo Moquete, que anda por ahí, a representante del ministro de Defensa, así como a los demás invitados, distintos padres, familiares, amigos de estos niños que han venido a acompañarnos en el día de hoy. Contar con la representación de 12 países, para cualquier país en un evento de este tipo, debe ser de mucha satisfacción. No es fácil convocar un evento como este y contar con tan concurrida participación. En inicios se nos habló de los 12 países y debo decir, don Luis, que a veces uno lo pone hasta en duda, pero quiero felicitarlo públicamente porque hoy, gracias a usted y al esfuerzo de este equipo, estamos celebrando un majestuoso torneo en la República Dominicana con todos estos talentos jóvenes que han venido a acompañarnos. De parte del comité organizador, reiteramos nuestro compromiso, como desde el primer día, de seguir manteniéndonos atentos, de que Omar, como usted lo mencionaba, que ha sido el enlace de nosotros en el día a día, se mantenga en sesión permanente para que todos los detalles de este torneo continúen avanzando de la manera que nosotros esperamos. Quiero aprovechar y felicitar a cada uno de los niños que nos acompañan por el esfuerzo que hacen para seguir desarrollándose en un deporte tan bonito. La República Dominicana es un ejemplo cuando se refiere al béisbol a nivel mundial. Que dicho sea de paso, hemos ganado una serie mundial del Clásico Mundial de Béisbol. Pero así también cada uno de los países que están acá han sido países que han logrado desarrollar grandes beisbolistas en toda la historia de las grandes ligas. Y hoy yo quiero felicitarle nuevamente a los jóvenes que están acá y motivarlos a que sigan trabajando duro. Que así como cada uno de sus países han tenido beisbolistas de grandes ligas, ustedes, si ponen el esfuerzo necesario, serán también beisbolistas de grandes ligas. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y un honor presidir este importante evento. Bueno, señor, precisamente le vamos a ceder los micrófonos para hacer una exhortación olímpica a los niños. Micrófono, por favor. Muchas gracias. Simple y llanamente, con la venia de los señores que están presidiendo este evento, a Jean Luis y a todos ustedes, para abreviar, para ver el partido inaugurar lo más rápido posible, quisiera en nombre de la Federación Dominicana de Béisbol felicitar a Luis por este nuevo evento, un evento que llena de colorido el deporte en toda Latinoamérica, que llena de colorido el deporte en toda Panamérica, que llena de colorido el deporte de la República Dominicana. Estoy aquí apoyando a Luis. Le dije, te voy a apoyar, voy a buscar la manera de estar contigo, y aquí estoy, Luis, apoyándote, porque es para un dirigente conseguir hacer eventos como este. El que es dirigente deportivo, el que ha hecho un evento, sabe lo difícil que es. Y agradecer en nombre del deporte a Jean Luis y a todo el comité organizador por haber apoyado a través de Luis Mercedes a nuestro deporte nacional. Estamos trabajando en el béisbol para hacer cada día más grande nuestro deporte, no tan solo para beneficio de la juventud, para beneficio de la niñez, sino también
para beneficio de todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Bueno, señores, fueron las palabras. A la vicepresidente, y vamos a pedir al presidente ese día que no haga consejo de gobierno. Está bien. Yo de todo en aquellos años, todos, hace muchísimos años. Daniel Rodríguez, segundo lanzamiento para la prensa. Ahí está. Bueno, con la banda de música de la Marina de Guerra, vamos para el desfile que los equipos vayan a... Todo listo, ya formalmente inaugurado esta versión 12 del torneo, la cual usted preside como presidente del club organizador. Sí, como he dicho, muy contento de estar aquí junto a don Luis Mercedes, acompañándole con el honor que él nos ha distinguido de ser presidente del comité organizador de un importante evento. Estamos hablando, sin lugar a dudas, del deporte probablemente más querido de los dominicanos y dominicanas, y que podamos celebrar un evento de esta magnitud donde hay 12 países, que lo decía en mi discurso, es sorprendente poder tener una convocatoria como esta, que asistan, que participen, y nosotros poder apoyar este evento es un lujo, es un privilegio, tanto para la República Dominicana, que demuestra su liderazgo en este deporte tan importante como el béisbol, como también para esos países que participan, porque salir de cada uno de sus territorios e ir a una cuna del béisbol como la República Dominicana es un privilegio, sin lugar a dudas, un orgullo inmenso, muy contento de estar celebrando este torneo en la República Dominicana. Don Luis, venga. Don Luis Mercedes, usted como presidente o director general de este evento, ¿qué nos puede decir? Me siento contento, satisfecho. Nadie pensaba, iba a venir 12 países, a todos, a mi amigo Sedado, a todos periodistas, a todas las personas que tienen EB. Me siento satisfecho, contento, porque nadie pensaba que iba a venir a los países, y cada día yo me siento satisfecho. El año que viene, este mismo torneo se va en Puerto Plata, porque yo soy Puerto Plata y yo antes de morir me tengo que llevar de algo a Puerto Plata. Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, ¿qué reviste la celebración de este Panamericano de Béisbol Infantil acá en República Dominicana? Mira, todo evento es importante porque reúne a la juventud. Todo evento del béisbol nosotros lo apoyamos, estamos apoyando este evento, como apoyamos todos los eventos que se haga, todo esfuerzo. Este es un gran esfuerzo. Solo el que ha dirigido eventos como este sabe el gran esfuerzo que hay que hacer para tú tener 12 países jugando en tu país. Es mucho, mucho los gastos, son muchos los esfuerzos. Y yo quiero felicitar a Luis porque ya son más de 10 años en esto. Y a veces la gente no entiende el esfuerzo que hay que hacer para esto. Así que lo quiero felicitar. Juan, hablando un poquito sobre el evento UCEI que va a tener la Federación de Béisbol. Bueno, el domingo tenemos el cuarto torneo nacional UCEI dedicado a Américo Celado. Es un evento de desarrollo del béisbol. La idea es introducirte a temprana edad a los niños a jugar nuestro deporte. Hay que ir a ver eso, es un espectáculo. ¿Cuántos equipos, cuántas provincias? 18 equipos de todo el país vendrán a este torneo. Es un récord porque anteriormente en el tercer torneo habían participado solo 15, ya ahora son 18. Y seguimos para adelante, estamos trabajando duro. Gracias. Bueno, vamos a iniciar a Rafael Alberto López. Seis cuatro años que dirige Reyes Collado Rancero. Atención, teniente de fragata Rafael Alberto López, cuando usted disponga, iniciamos. Dominicano.
Vamos, compadre. Segunda base.